Hello, good evening, everybody, my dear participants. I'm very glad to have you here, Rocío, Lisbeth, Good evening. Ana Astrid. Let's see, Mrs. Aviles Andrade, Victoria, Mr. Vasquez, Mr. Flores Martín. Hello, teacher. Hello. Okay, Cindy, hello, Emmanuel. Okay, very good. I'm very glad to have you here. I would like to start, me gustaría comenzar, vamos a ver, todavía no está Don Angelito por acá, ¿verdad, chicos? Porque quería ver, estuve revisando el caso de Don Angelito, no sé quién me escribió en la tarde que me decía que habían tenido dificultad. Vanessa, buenas noches. Vanessa, ah, ok. Vanessa, sí. Buenas noches, Mr. Martínez, hello. Ok, entonces voy a esperar que llegue Vanessa o Don Angelito, porque me informaron que el detalle es que necesitan que Don Angelito se comunique con el técnico, ¿verdad? Porque al parecer él cambió la contraseña y entonces ahí sí estamos en problema, ¿verdad? Porque él tiene que recordar la contraseña. Hola, teacher. Hola, hola, Mr. Vázquez. Yo estoy ayudándole a Don Ángel okay. a cómo restablecer la contraseña. Ok. Incluso nos mandaba un link al correo. Ajá. Donde decía que podíamos restablecerla. ¿Sí? Yo luego cambié la contraseña, pero nos decía que la cuenta estaba bloqueada. Entonces ya no nos dejó hacer login. Ah, ok. Vaya, lo que a mí, bueno, yo la reporté ahora en la tarde a la cuenta, y perdón, a la parte técnica, y lo que me dijeron es que necesitan que Don Angelito, si ya está por aquí, se comunique, porque me dicen que le han estado mandando mensajes al celular, pero como que él no los ha respondido, como para que el técnico se ponga en contacto con él. No sé, Víctor, si usted me pudiera apoyar con eso mañana. Sí, claro. Yo porque el objetivo es que él pueda acceder a la plataforma para que pueda completar todos los ejercicios, ¿verdad? Sí, yo en la mañana llego donde él. Por favor, porque sí, me dicen que en efecto el técnico le estaba escribiendo, pero que se ve que él vio los mensajes, pero no respondió. Entonces lo que quieren es como entrar en sincronía, ¿verdad? Con él en tiempo real, seguramente para irle dando los pasos, ¿verdad? Esos números podemos llamar, no hay problema. ¿Perdone? ¿Podemos llamar a ese número al que le han escrito o solo son sí, de WhatsApp? Sí, fíjense que no sé si intente llamar, sino a Elena, la compañera que aparece en los mensajes, quien nos escribe siempre. Ah, vaya, está bien. Ajá, entonces para que ella, si no contestan en ese número, ella pueda comunicarles al técnico y poder resolver el tema del ingreso de él a la plataforma. Y pues si tienen dificultades con los ejercicios, me avisan y yo con gusto les apoyo, ¿verdad? Para que él pueda concluir mañana. Ok, entonces. Nosotros le apoyamos. Ok, Víctor, thank you very much. Muchas gracias. ¿Preguntas, chicos? Chair. Adelante. Sí, Cindy. Ok, Cindy. Ahora me escribieron de allí diciéndome que yo no había terminado el examen. Y que solo eso me faltaba, pero yo le mandé capturas que ya lo había terminado. Entonces, ya no me respondieron, entonces solo para que puedan estar pendientes, porque sí, yo ya finalicé todo me hacía, y me aparecía que no había finalizado. Una pregunta, Cindy. Usted, digamos, al salir y volver a reingresar, ¿tiene su examen en el 100% completado? Sí. Vaya, hagamos 100, algo. 100, ajá, porque... Perdón, le envié las capturas. Ah, eso sí, le iba a pedir. Creo que a todos le mandaron mensajes. Eso le iba a pedir. También le mandaron mensajes. No, porque también me mandó la captura ella donde me aparecía que no estaba el 100%. Ajá, ok, bye. O sea, aparte de que me dijo, también me mandó la captura donde aparecía que estaba a cero. Ok, entonces miren, lo que ha estado pasando es que la plataforma como que se ha quedado frisada por momentos y entonces lo que yo les he recomendado es que salgan y vuelvan a ingresar. Pues caballa, cuando la gente sale y vuelve a ingresar, el usuario se actualiza y ya aparece la última data que se ha generado, que en este caso es haber finalizado el examen, ¿verdad?
Yo le pediría que guardemos las capturas de pantalla de haber completado y voy a estar pendiente, ¿verdad? Se le envié al número del que me mandaron. Ah, pues sí. Le envié todas las capturas. Sí, entonces sí, ellos le van a verificar eso, ¿ok? Don Angelito, good evening. Hola, don Angelito, buenas noches. Mire, solo buenas hemos noches. Estado conversando aquí con don Víctor Vázquez para que él el día de mañana me le apoye en revisar los chats que le han mandado del soporte técnico, ¿verdad? De inglés corporativo para poder apoyarle con el restablecimiento de su contraseña, para que usted pueda entrar a la plataforma y terminar los ejercicios, oiga. Sí, porque no he podido. Sí, sí, parece que se cambió quizás seguramente usted cambió la contraseña y entonces se bloqueó, ¿verdad? Entonces, bueno. Yo lo que les recomiendo es que mejor mantengan el usuario genérico, ¿verdad? O si lo van a cambiar, traten de asegurarse de que lo van a anotar en algún lado, porque a veces pasa que a uno se le olvida o presiona otro carácter y no se da cuenta. Entonces, solo para que lo consideren. Y pues sí, mañana, don Angelito, ¿sí? Mr. Vázquez me le va a ayudar ahí para responder los chats con el soporte técnico o llamar por teléfono y que siga los pasos para restaurar la contraseña, oiga. Ok, muchas gracias, señor. Ok, very good, excellent. Ok, we are going to start. Vamos a comenzar, chicos. Hoy no tengo pantalla, Camila. Let me see. Vamos a ver, un segundo. Solo lo voy a poner un ratito en mute. Tengo pantalla, no tengo. Para podernos escuchar, ¿ok? Ok, let's see. Oops. Let me show you. Let me show you the practice for today. Ok. Okay, the practice for today is about the present continuous WH questions, okay? So we are going to remember a little bit about the present continuous and then how to use WH questions with this tense. And we are going to have a couple of practices also with yes, no questions, okay? So I expect that everybody has already solved. Espero que pues la gran mayoría haya logrado resolver este ejercicio. Ayer dijimos que sí, ¿verdad? Que ya está resuelto. And later, you have to go to this section that says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities, okay? So it's the same. Here we have play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. All of them are called action verbs. Todos estos son verbos de acción, ¿verdad? But in this case, we use the present continuous to explain what we are doing right now. Okay, regarding to the knowledge check, I would like to know, did you complete this exercise? ¿Completamos todo este ejercicio, chicos, el de los sonidos? Is everything okay? Okay. Perfect, okay. So let me advance then. And okay, in this class also you will read online chat and develop skills in reading for details, okay? So after the practice, if time allows us, we are going to come here to see the conversation between Kathy O'Connor and Megan, okay? So they are talking about different activities they are doing right now. Okay, let's see. Okay, vamos a tratar de resolverlo quizás ahora para ya en este momento para luego pasar solo lo que sería la práctica, ¿verdad? Mañana, tomorrow, we are going to conclude the final exam. Vamos a tener el examen final, ¿verdad? Para darle una revisión vamos a tener, we are going to have extra practice of what you think that you don't have clear at all. Mañana es un espacio para hacer una revisión completa del módulo y revisar aquellos elementos que no tenemos claros del todo, ¿verdad? Para poder practicar antes de llegar al siguiente, ¿cómo se llama? Módulo, ¿verdad?
Teacher, una pregunta. Adelante. Los que ya completamos la plataforma, es obligación que estemos mañana conectados. Es que yo tengo clases a esta hora. Ah, fíjese que lo que pasa es que como es una reposición, el detalle es que no le va a contar el tiempo. Sería el único detalle. Yo le recomendaría que tal vez se pueda conectar para escuchar, ¿verdad? Ah, vaya, sí. Porque sí, lo que pasa es que al final es la sumatoria de los minutos de todas las sesiones, ¿verdad? Eso sería. Vaya, Sten. Ok, you're welcome. Let me see. Vamos a ver, alguien me está presentando dificultades. Ok, let's see. Ok, hi there. Hi, Meg. What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? What are you doing en este momento? Then, let's say, it says, I'm sitting on my bed with my laptop. Sitting on my bed, sitting. With my laptop. Aquí no es me estoy sentando, ¿verdad? Sino que estoy sentada en mi cama con la computadora laptop, ¿verdad? Ya, si queremos interpretarlo adecuadamente, ¿verdad? I'm doing my homework. Ahí sí, estoy haciendo mi tarea. What are you working on? Este es un verbo, si ustedes se fijan, unido a una preposition, working on. ¿En qué estás trabajando? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? Vea que esta es una forma, digamos, un tanto informal de preguntar, ¿verdad? Si estuviéramos en un ambiente más formal, diríamos, could you chat? ¿Podrías chatear conmigo? Pero aquí de un solo, por la confianza, ¿verdad? Ella le dice, can you chat? ¿Puedes hablar? Then it says, what are you working on? Excuse me, can you chat? For a minute, where are you? Es como por un ratito, ¿verdad? Solo un ratito. Where are you? Then he says, I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee. Aquí quiero explicar algo. Esto de I'm having es equivalente a decir estoy tomando café. Ustedes me dirán, teacher, pero ahí no dice I'm drinking coffee. Pero quiero explicar esto. En inglés se dice I'm having breakfast. Estoy desayunando, I'm having lunch, estoy almorzando, or I'm having dinner, estoy cenando. Y es equivalente a eso, ¿verdad? Estoy desayunando, almorzando, cenando. No necesariamente tiene que ir el verbo eating, ¿verdad? Entonces es una expresión para decir estoy desayunando, almorzando o cenando, dependiendo el tiempo de los alimentos. O también puede decir I'm having coffee, ¿verdad? Estoy tomando café. ¿Verdad? Aunque no necesariamente diga drinking, ya drinking es la acción de tomar el líquido, ¿verdad? Pero el hecho de estar en un lugar, ¿verdad? Tomando café con alguien, eso es having coffee. Ok, and she's reading a magazine. How is your family? They are all fine. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John isn't at home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. And then the conversation ends. So if you see here, we are having different ing forms like, what are you doing? I'm sitting on my bed. I'm doing my homework. Working on writing an essay. Then you have having coffee. The next one is working outside, out shopping, in this case, shopping only, playing soccer, and calling me. So we have different verbs with ing form because we are having a conversation about things that are happening right now. Esta es una conversación donde se están describiendo cosas que están pasando en el momento. So who's writing an essay? ¿Quién está escribiendo el ensayo? Kathy O'Brien, Megan Martin, John O'Brien, Kathy's mother, or Kathy's father, or Carmen. According to the reading, who? Kathy O'Brien. Okay, Kathy O'Brien. Very good. Who's having coffee? Megan. Okay, Megan says,
I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee. So, Megan Martin. Meg Martin. Yes, Meg Martin. Martin. Who's reading a magazine? Carmen. Carmen, okay, very good. Carmen. And who is working outside? Kathy's father. Kathy's father. Okay, Kathy's father. Who's shopping? Kathy's mother. Very good. And who's playing soccer? John O'Brien. That is Kathy's brother, right? Okay, very good. If we say Sen, you will see that all of them. Oh, look, who's shopping? There's a mistake here. It's Kathy's mother. Ahí yo me equivoqué. But it's correct, Kathy's mother. Okay, very good. Let's continue. Mother. Yes. Okay, vamos a ver el... Si ustedes quieren rapidito el examen, ¿verdad? Solo para quienes tengan duda. Solo vamos a ver las acciones. Okay, the first section is the listening section. La primera sección del examen es la sección de listening, the listening the conversation and select the correct answer. Para quienes no han hecho esta parte del examen, what I recommend you is to, solo déjenme poner mute para que me puedan escuchar, chicos. Okay. Lo que les recomiendo is that you can download this audio. Les recomiendo bajarlo, ¿verdad? In order that you can have complete understanding of what the audio says and then answer the questions. Where's Justin from? What is my like? What's the weather like? Is Sue wearing a blue dress? So if you see here, we have a mixture of WH questions and here we have a yes, no question. Vean, aquí ya tenemos una mezcla de las preguntas, information questions, ¿verdad? Where, what, and we have a yes, no question. Y tenemos esta que es una pregunta de respuesta sí o no, ¿verdad? Is she wearing a blue dress? So the only possible answers are yes, she is, or no, she isn't. Okay, the letter B of the exam is to read the answers and write the questions, right? So here the answer is given. En este ejercicio ya la respuesta está dada, ¿verdad? So you just have to write the question. The only thing here is that you need to be careful. Una de las cosas que hay que recordar acá es que debemos ser cuidadosos. Por ejemplo, me dicen, write the questions. What is the first thing that I have to remember here? For example, here I don't have a question mark at the end. Si se fijan, me han pedido que escriba preguntas, pero no tengo un símbolo de pregunta al final de cada oración. What does it mean? ¿Qué significa? Que entonces yo tengo que poner, ¿verdad? El símbolo de pregunta acá, porque si no me lo va a poner malo en la plataforma, ¿verdad? Lo va a retomar equivocado. Ok, are your parents in Peru? No, they are not in Peru, they are in Canada. Y luego la siguiente dice, no, they are not from England, they are from Australia. ¿Creen ustedes que esta es una WH question o una yes, no question? Una yes, no question. Es una yes, no question, ¿verdad? Porque aquí dicen, no, they are not from England, they are from Australia. La siguiente, we're from New York. ¿Será esa una yes, no question o una, or a WH question? Una question. A WH. Es una WH, ¿verdad? Where are you from? Where are you from? Yes. Mm-hmm. Okay, and I think she's 22. It's a yes, no question or it's a WH? WH. Yes. How old is? Old is she. Okay. And the number four, no, my first language is in Spanish, it's Portuguese. It's a yes, no question or is a WH question? Yes, no question. Yes, así es, porque dice no y luego amplía, ¿verdad? Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. It's a yes, no question or it's a WH? Yes, no question.
Yes, question. Yes, no question, ¿verdad? Porque ahí dice yes, yes. Japanese. Entonces la pregunta era, are you Japanese? Are you Japanese? Japanese. 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 Yes, very good. Voy a dejar de compartir un segundo, chicos, solo para tomar la primera captura de la noche. So if you can please open your cameras, I will appreciate that. Okay, very good. Raquelita, Rocío y... Ahí está. Okay, thank you. Very good. So just let me take the first screenshot. And later, continue. Okay, continuemos entonces, chicos. Este es un repaso, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir y completar si es posible ahora y ya mañana pues tenemos nuestra feedback class, ¿verdad? La clase de retroalimentación. Okay, what are we evaluating here? Use the correct adjective to complete the sentence. Lo voy a poner en mute otra vez, chicos. Okay, así nos escuchamos mejor. Okay, adjectives. Do you remember about adjectives? ¿Se recuerdan de los adjetivos? We said that an adjective helps us to describe people or things. Un adjetivo nos sirve para describir personas o cosas, ¿verdad? So, what do you think is the adjective here? En la oración, ¿cuál sería el adjetivo? Serious. Serious. Larry isn't serious. So, en este caso, serious is an adjective. Luego dice, his. Entonces, let's see, dice que isn't serious. Entonces, I'm looking here for a synonym. Heavy, funny, or pretty. What do you think is the synonym of serious? Of the opposite. Lo it's funny. 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 It's funny. Ajá, porque dicen no es serio. Entonces, si no es serio, yo ando buscando algo opuesto, ¿verdad? So, funny. Okay, Jean is a really good student. She's very... So here I'm looking for a synonym. Friendly, thin, or smart? Smart. Smart. Okay. Smart. Perfect. Smart. En esa pronunciación les voy a pedir que me hagan como que van a decir sí en español. No me le agreguen la E porque si no dice E, smart. Entonces sería smart. Okay, very good. My teacher isn't short. She's lo contrario de short. Tall. Heavy or pretty. Okay, very good. Tall. My brother is good looking. Dijimos que para los caballeros no se usaba beautiful. Yes, beautiful. Ni tampoco se usaba pretty. Sino que decíamos handsome. Los caballeros handsome. Or good looking. ¿Verdad? Or attractive. ¿Verdad? So, my brother is good looking. He's handsome. Right? Some. Handsome. Very good. Okay, let's see, letter D. Choose the correct answer to the question. Okay, here. The correct answer to the question. So it means that I have here the questions. Aquí tengo las preguntas. Vean, tengo revueltas. I have mixed yes, no question, WH question, yes, no question, WH question, yes, no question, and that's it. Okay, entonces yo ya puedo identificar cuáles son yes, no questions, todas las que comienzan con are, o con is, o con am, y las demás son WH, ¿verdad? So it's a, is this Sue's scarf? Es una yes, no question. Entonces, ¿cómo debo responder? No, it's not hers, it's mine. No, it's not hers, it's mine. ¿Por qué? Porque me están preguntando, is this Sue's scarf? ¿Qué dijimos que era esto? Un possessive, ¿verdad? Apóstrofe es un possessive. Entonces estoy preguntando, is this Sue's scarf? ¿Es esta la bufanda de Sue? ¿Verdad? Entonces, no, it's not hers, it's mine. No podía ser, yes, they are hers, porque there me está planteando acá un objeto plural, ¿verdad? Y aquí no estoy preguntando de un objeto plural porque dice this. Entonces es only one, singular. So you see, I had to cross. Cuando no necesariamente comprendemos lo que se está preguntando, tenemos que hacer esos cruces, ¿verdad? Cuando yo veo que dice, is this Sue's scarf? Ah, significa que este elemento es singular porque dice this. Este, esta, singular. Entonces la respuesta que yo voy a agarrar acá debe de ser singular. Entonces it's, ah, este es singular. It's not hers, it's mine. Ok.
Are these Lisa's gloves? Lisa's glove. Lisa's gloves are plural. Y aquí dice are, so it's plural. So what should I say? Yes, they are hers. Aha, because I'm talking about a plural. Whose hat is this? I think it's you. Okay, do you remember what whose means? ¿Qué dijimos que significaba whose? De quién, ¿verdad? It's to know to whom it belongs. ¿A quién le pertenece? ¿De quién? Whose hat is this? Okay. I think it's yours, right? Creo que es tuyo porque ya utilizamos las otras primeramente y seguido que es singular. Yes. Singular, yes. Are these Peter's and Kathy's coats? Peter's and Kathy's coats, plural. No, they aren't theirs, they are ours. Maybe they are Katie's. No, it's not hers, it's mine. I think it's yours. What do you think? No, they aren't theirs. No, they aren't theirs because I'm talking about two people and two coats, right? So no, they aren't theirs, they are ours. Okay, very good. So let's see letter E. In letter E, we are evaluating the use of the correct present continuous form of the verb to be, okay? So if you remember, we learned the correct spelling. Aprendimos la forma correcta de hacer el ing form con los verbos, ¿verdad? So it says, use the correct present continuous form. Are you wearing jeans? No, I am wearing a suit. No, I am... porque no puedo decir no, I am wears. No, I'm wearing a suit. Entonces, ¿cuál es la estructura? The negative, the subject, the conjugation of verb to be, in this case, I'm contractado, ¿verdad? The base form of the verb with ing, and then the complement. Is Mr. Sims wearing a tie? Is Mr. Sims wearing no, a tie? No, he's wearing a tie. No, he's wearing a tie. Isn't wearing. Ajá, ¿la primera o la última? ¿Cuál es la que tiene la respuesta, la estructura correcta? No, he's wearing a tie. No, or no, he isn't. No. Is he wearing la última, ¿verdad? La última. ¿Por qué no la primera? Porque en la primera dice no aquí, pero luego dice he is wearing a tie, afirma. Y no hay una negación entre el verbo to be y el verbo principal. Entonces no puede ser, ¿verdad? Entonces la correcta es esta. No, he isn't wearing a tie. Wearing tie. Uh-huh. Estamos utilizando aquí la negación correcta en medio de el subject y el... main verb. Okay. Is it raining? Is it raining? No, it's raining not. No, yes, le quedó la tres. Ah, sí. Okay, sería yes, it is rain. No, it's not raining. It's snowing or no, it's raining not. Vimos la tres. No, it's not raining. This the number two, la segunda opción, ¿verdad? No, yes. It's not raining. It's snowing. Porque sigue la estructura. No. Subject, verbo to be, negación. Y el main verb with ing. Okay? So this is what we are evaluating there is the structure. Lo que estamos evaluando ahí es la estructura correcta, ¿verdad? El ing. No me voy a detener mucho en esto de los clocks porque ustedes ya lo saben, ¿verdad? Ya saben cuál es la forma correcta de decirlo. Es más, ahorita se la voy a preguntar. Ok. Este es un ejemplo, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Vamos a hacer el número number two. Ok. Look at this. What do you think are the two right forms of saying that the time? It's 10 to 7. This is one. And the other one? 6:50. Okay, 6:50. And the number, this number three? What time is it? It's 8:45.
8:45, and the other way, the second way? It's quarter to nine. Quarter to nine, ¿verdad? Quarter to nine, yes. Okay, number four. What time is it there? It's 11:05. After 11. Okay, 11:05 or? It's 11:05. 5 after 11. Or 5 after 11. Las dos primeras. Yeah, sería, yes, it's 5 after 11 or it's 11:05. Very good, excellent. And then we finish. Terminamos, chicos. It's not difficult. It's not difficult. Okay, so for tomorrow, we are going to have a review. Para mañana vamos a tener un repaso. So I would appreciate if you can send me your requests of the topics that you would like that we can continue practicing in order to have better basis for your second module, okay? Si ustedes me pueden escribir en la mañana, ¿verdad? ¿Qué temas creen ustedes que necesitan como un poquito más de refuerzo para poder enfocar la práctica final hacia eso? Okay, I'm going to stop sharing and I will present you today the practice that I have for you, okay? I just want to go back to remind you that we use the present continuous to talk about activities that are happening at the moment. For example, I'm studying English now or she is driving a car now, okay? Having this in mind and having this positive, negative questions, way to say the present continuous, I want you to please go and remind the way, the correct way of writing. Esta es la forma correcta de escribirlo, ¿verdad? Decíamos que cuando el verbo terminaba en E, we eliminate the E or the E in English and add ing. For example, write, writing, drive, driving, make, making. When we have the ending in vowel consonant, we duplicate the last consonant and say getting, running, swimming. When we have double consonant at the end, nothing changed, you just add ing, like help, talk, work. Helping, talking, and working. When you have double vowel before the last consonant, nothing happens. You just add the ing and say look, looking, read, reading, speak, speaking, snow, and this is the exception to the second rule. Esta es la última, esta última es la excepción de la segunda regla, ¿verdad? Don't double the letter if the word ends in W, X, or Y. Snow, snowing, text, fixing, bye, bye. Okay, I'm going to stop sharing this. Voy a dejar de compartir esta, and then we will go to the practice that I have for you, which is WH questions with, permítanme. No, this is not the speaking practice. Okay, I have today the speaking practice with present continuous, but with yes, no questions. Vamos a trabajar entonces una práctica del presente continuo que acabamos de refrescar, to have a refresh and to remind how to write it correctly, but in this case with yes, no questions. Acabamos de estar viendo que podemos hacer preguntas WH questions con el present continuous. For example, what are you doing? When are you arriving? Last night we were practicing, ¿verdad? Anoche estuvimos practicando varias preguntas. When is he coming? When is she arriving? Where are you going? Why are you crying, and so on. But now we are going to talk about yes, no questions. For example, remember again the affirmative sentences. I am cooking, you are cooking, he is cooking, she is cooking, it is cooking, we are cooking, they are cooking. Something that happens in the present continuous is that it remains the same for the third person singular. Hay una cosa que diferencia el presente continuo en relación al presente simple. En el presente simple, para he, para she y para it, le agregamos, en lugar de ing, le agregamos una s al verbo y así decimos he cooks, she cooks, it cooks.
Y eso es, él cocina, ella cocina, ello cocina. Pero en el presente continuo decimos, he's cooking. Él está cocinando. When? ¿Cuándo? Right now. Ahora, ¿verdad? En este momento. She's cooking. It is cooking. Ok, what about the question? Am I cooking? Again, when we have questions, yes, no questions, the verb be goes at the beginning. Cuando tenemos preguntas, ¿verdad? La forma correcta del verbo to be va al inicio. Entonces, cuando no hay una WH question acá, significa que esto es una yes, no question. Básicamente la estructura es la misma, únicamente que cuando tenemos una WH question va antes incluso de las formas del verbo to be conjugado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera una WH question acá, dijera, why am I cooking? ¿Por qué estoy cocinando? Where are you cooking? ¿A dónde estás cocinando? Pero no es ese el caso, ¿verdad? No tenemos WH acá, entonces es una pregunta de sí y no. Am I cooking? Estoy cocinando. Are you cooking? Estás cocinando. Is he, she, it cooking? Are we cooking? Are they cooking? In this case, we just have two possible answers. Yes, I am, or no, I am not. Yes, you are, or no, you are not. Yes, he is. No, he is not. Puede ser full o decir isn't, ¿verdad? No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. Okay, it depending on the way you want to say. Here I have some examples. Am I playing? Yes, I am. No, I am not. Is he, she, it playing? Yes, he is. No, he isn't. Sorry, se me fue una S de más ahí. Are we playing? Yes, we are. Are they playing? Yes, they are. Are you playing? Yes, you are. Okay, now here, I have these sentences and I would like that you can please change them into questions and provide an affirmative and negative sentence. I'm going to send you this image for you to practice. Voy a crear los breakout rooms para que podamos trabajar este pequeñísimo ejercicio. Okay? So, you have here the example. Sam and Stuart are playing basketball. Esa es una afirmación, ¿verdad? But if I want to change them into questions, I say, are Sam and Stuart playing football? If you see here, I have to move the verb be at the beginning of the sentence. And then I say, yes, they are. Affirmative. No, they aren't. Negative. So we have, is it raining now? It is raining now. En las preguntas, aquí es una afirmación. Susan is doing her homework. The train is arriving now. So we want to do the same transformation like in number one. Vamos a hacer el mismo ejercicio que como en el caso del ejemplo 1. Do we have questions? ¿Tenemos preguntas, chicos? Okay, if there are no questions, let me go to the breakout rooms. And let's create. And let's practice. This is a writing exercise. Este es un ejercicio de escritura y de lectura. Please join. Unámonos, chicos. We will have 5 minutes to do it. Vamos a tener 5 minutos para completar. Hello, Manuel. Hello, Don Angelito. Do you have a problem joining? Hello, teacher. Hello, Manuel. Do you have a problem joining? Yes, I have a problem with my internet. But...
Okay. Can you send me again the invitation? Yes, I can resend it, of course. Yeah, thank you very much. Let me just move you to another group. Lo voy a mover a otro grupo. Okay. And let me move your partner to other group too. También vamos a mover a su partner a otro grupo, okay? Okay, okay. I'm just trying right now. Okay. Okay, that's perfect. What's wrong? It's number one. Okay. I see. No, it's number. Oops. It's number four. Your current group is number four. Yes. I don't know what happened because you cannot join. Wrong. Yeah. Okay. Don't worry. You can remain here, and I will go just around to check people is working. You can stay here and write it by yourself. Don't worry. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. Sorry. Don't worry. Okay. It's okay. Seria, it's the train, ¿verdad? It's arriving now. Digo yo, no sé. Is the train. It's train. Is the train arriving now? Okay, very seria, good. Yes, it is. Yes, it is. Or no, listen. Yes, that's right. Okay, see you. La tercera sería. ¿Y Susan? Espérame, voy un poquito atrasadito. La negativa de la primera sería no. No. It is not. Sí, ¿verdad? No. It is, why not? It is. It sí. Is. Y ponemos el apóstrofe con la T, de not, ¿verdad? No, it isn't, or no, it is not. Si lo quieren hacer sin la contracción, no, it is not. Si lo quieren hacer con la contracción, no, it isn't. And that's it. Hasta ahí llega. Isn't. Porque es una respuesta corta. Es una respuesta corta. Bye. Teacher, cero sería no, it isn't. No, it isn't. Así es. Because it's a short answer. No, it isn't. Yeah, it's a short answer, porque es una respuesta corta, ¿verdad? Y la afirmativa, yes, it is. Yes, it is, okay? Okay. Perfect, see you in a minute. Los vemos. Thank you. Welcome. The train is right now. Sería, is it? Is the train? You can use both, my dears. Is it arriving now or is the train arriving now? Okay, thank you. Okay, perfect. Is the train? Excellent. See you in a minute. Thank you. You're welcome. Hello. Hola. Do we finish? ¿Terminamos? Bueno. No, yes. One more minute, okay? Un minutito, okay? Vale, está bien. Perfect. See you. Gracias.
back. Hello, welcome back. People is coming from the practice. So we are going to check how it was, okay? So I would like to have some volunteers to say how was your practice and what did you answer? ¿Qué contestaron, chicos? Vamos a ver. ¿Cómo les quedó esta? Do we have a volunteer to say? La afirmación era, it's raining now. So how the question could be? ¿Cómo podría ser la pregunta? Hola, hola. Hola, hola, Silvita. ¿Cómo les quedó a ustedes esa pregunta? It is raining now. Is it? Is it? Is it? Is it raining now? Raining now. Yes, it is. Okay. Yes. No, it is. It isn't. Con el apóstrofe de la T. Okay. Solo en ese isn't me van a hacer un poquito más de fuerza de voz para que se note que es negativo. Negativa. Sí. Entonces sería yes, it is. Ya no voy a escribir el yes porque aquí está, yes it is. Y ya no tengo que poner lo demás, ¿verdad? Porque es una respuesta corta. Basta con que quede así. Yes it is. And the other one, the negative, no, ya no vuelvo, ya no escribo no porque está ahí y digo no, it isn't. Isn't. Aunque también podría haber utilizado la forma completa y haber dicho It is not. Si usted habla con un británico, le va a decir, no, it is not. Se lo va a decir así. It's not. Ajá, pero okay. Si usted habla con un American English speaker, le va a decir, no, it isn't. Así, no, contractadito. Entonces, okay. That's why. Okay. O sea que cuando finalicemos, le vamos a entender a los dos. Yes. Yes. At the beginning, you will feel like it's like easier to understand the British English. Al principio van a sentir que es más fácil entender el inglés británico porque lo gesticulan un poco más completo y como más despacio. Solo que hay de hecho, hasta la hora de pronunciar es más fácil, completo, sí, que contractado. Sí, en cambio en el American English es un reto porque es contractado, entonces hay que desarrollar bien el oído. Obviamente eso lo logramos con los videos, ¿verdad? Pero están esas diferencias. And there are some other words, like for example, in the British English, they say water. Could you please give me a glass of water? Water? Water. Agua, ¿verdad? They say soca, instead of soccer. And they said dota, instead of daughter. Okay? There are some words. Hay algunas palabritas que hay que... Hasta se siente que es de otro idioma, no es del mismo. Sí. Yes. Okay, so let me go to Susan. Is doing her homework. Okay, so how it's here? I need a second volunteer group. Siguiente voluntario, voluntaria de otro grupo. Vamos a ver. Is Susan sería, no sé, is Susan doing her homework? Okay. Is Susan doing? Aquí sí les recuerdo, es doing her homework. And then I don't write the question mark, no escribo el símbolo porque está ahí al final, ¿verdad? No se mira ahorita, pero sí está allí al final. Okay, so the short answer, ¿cómo nos quedaría la respuesta corta? Yes. Yes. Yes, she is. And that's it. Hasta ahí, ¿verdad? Because it's a short answer. Es una respuesta bien corta. Okay, what about the negative? No, she isn't. Okay, no, she isn't. Perfect. And we do this emphasis with the negative. Y hacemos ese énfasis muy bien con el negativo. Okay, the train. What about the train? How do you think it's the question? The train? Oops, sorry. Mm-hmm.
Okay, how it is? Is the train. Is the train arriving now? Is the train arriving now? Arriving now. Entonces, ¿cómo me quedaría? Yes, it is. Yes, it is. Yes, it is. O no, it isn't, ¿verdad? It is. O it is not, si lo queremos hacer de la forma full. Ok, that's the way it is. Así nos queda, chicos. Easy, ¿verdad? Entonces, este ejercicio que acabamos de hacer es más el inglés hablado, ¿verdad? Ya no repiten, no, the train is not arriving porque it's too long. Lo sientan demasiado largo, ¿verdad? Entonces, ya se da por sobreentendido. Entonces simplemente dicen, yes it is, si es afirmativa a lo que yo estoy preguntando, o no it isn't, o no it is not. Pero normalmente en el lenguaje, en el inglés hablado, no le vuelven a enfatizar. A menos que the speaker wants to emphasize that. Ahora, si el hablante quiere enfatizar su respuesta, lo puede hacer. But it's not necessary, okay? No es necesario. Okay, here, again. The sentence, I am playing. The interrogative, am I playing? The affirmative, yes, you are. The negative, no, you are not. Okay, you are playing, that's the affirmative. Are you playing? Yes, I am. Negative, no, I am not. He is playing. Is he playing? Yes, he is. No, he is not. She is playing. Is she playing? Yes, she is. No, she's not. Is it playing? Perdón, it is playing. Is it playing? Yes, it is. No, it is not. We are playing. Are we playing? Yes, we are. No, we are not. They are playing. Are they playing? Yes, they are. No, they are not. So this is the sentence form for the ing, the interrogative form, the affirmative, and the negative with short answers. So some examples of real life for you are this. I am wearing a white sweater. I am wearing a white. Am I wearing a white sweater? That's the question. Yes, you are. He is reading an interesting book. Is he reading an interesting book? No, he isn't. Aaron and Elmer are playing soccer. Are Aaron and Elmer playing soccer? Yes, they are. Okay. What do you think about this conversation? ¿Qué piensan de esta conversación? ¿Cómo creen que la deberíamos completar? Hi, Stephanie, what you do? What are you doing? What are you doing? Hi, Stephanie, what are you doing? Hey, Mark, ¿y aquí? You're standing. Standing in an elevator. Es como estoy de pie, ¿verdad? Estoy de pie en un elevador. I am standing in an elevator. And it's stuck. Y está atorado. Stuck. Atorado. Oh, no. Are you okay? ¿Está bien? Yeah. I wait. It. Now. ¿Qué estará diciendo? It. Moving. It is moving now. Está moviendo, wait, le dice, it is moving now, está moviendo, thank goodness, gracias a Dios, ¿verdad? O qué bueno. Okay, these other examples. Hello, Mary, what are you doing? I am waiting for a job interview. That is a great news. Are you practicing the company's dressing code I explained you? Yes, I did. Today I'm wearing... Estas chicas están hablando por teléfono, ¿verdad? Una le llama y le dice, hola Mari, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando por una entrevista de trabajo, le dice. Esta es una gran noticia, ¿estás practicando el código de vestuario empresarial que te expliqué? Sí, le dice, lo hice. Y ahora estoy llevando puesto y escribe, ¿verdad? Describes. Ok, I want to explain this. Quiero explicar esto para que no vaya a generar confusión. Cuando muchas personas ven este going to, piensan que es una forma del ing, pero la realidad no lo es.
O al menos no implica exactamente lo mismo. ¿Qué dijimos que implicaba el ING? Que lo estoy haciendo en ese momento. Estoy haciendo en ese momento, ¿ok? Pero cuando yo digo, are you going to go out tonight? Es un futuro. Que lo voy a hacer. Futuro bien cercano, ¿verdad? Entonces okay. Digo, are you going to go out tonight? ¿Vas a salir a cenar esta noche? Entonces vea, si bien es cierto, el go, se le agrega el ing, pero luego está otra forma de to go, el verbo en infinitivo, ¿verdad? Ya lo que hace es hacer un futuro cercano, ¿verdad? No, I am not. Are you? No, le dice. Vea, esa es una respuesta corta. No. ¿Y tú? Are you? Este are you es ¿y tú? Yes, I am. Sí, este es un sí, ¿verdad? I am going to go to an Italian restaurant. Sí, voy a ir, ¿vea? Vea que aquí estamos usando el going to como auxiliar, ¿verdad? Para futuro y go como verbo principal. Entonces sería, voy a ir a un restaurante italiano. Sounds good, bien. Are you going to have pizza? De nuevo, esta expresión, are you going to have, es como decir, vas a ordenar pizza, vas a comer pizza. Aunque no necesariamente aquí diga eat, ¿verdad? Sino que diga to have, pero es equivalente a eso. No, I'm not. I'm going to have pasta. No, voy a ordenar o voy a comer pasta. Who are you going to have dinner with? Usualmente cuando utilizamos el who, terminamos con la preposición with. Who are you going to have dinner with? ¿Con quién vas a cenar? I am going to have dinner with my boss. Voy a cenar con mi jefe. Ok. Is your boss going to pay? Yes, he is. So, I would like that you can have this very, very clear. Me gustaría que tengamos esto bien claro de que cuando veamos el going to, es una forma de corta, ¿verdad? Es una forma de un futuro bien cortito, en el corto plazo. Ok, let me see if we have, yes, 3 minutes. Tenemos, ya no nos alcanza el tiempo para practicarlo en grupos, but I would like to have 2 volunteers. Me gustaría tener 2 voluntarios that could please perform this conversation, que puedan presentar esta conversación. Ok, because in that way you can listen how it sounds, para que vean cómo suena ya en pareja, ¿verdad? Let's see. Let's see who wants to. Vamos a ver quién se anima. ¿Quién se anima? A ver, a ver. Si no, vamos a decir el Team Marín de 2 Pingües. Yo, teacher, pero no sé con quién más. Vaya, chicos. Vamos a ver los caballeros. Vaya, Astrid, si quiere la acompaño. Hago el intento. Me encanta, chicas. I like it. Adelante. Empiezo yo. Empiece. Sí, claro. Are you going to go out tonight? No, I'm not. Are you? Yes, I am. I am going to go to an Italian restaurant. Sounds good. Are you going to have pizza? No, I'm not. I am going to have pasta. Who are you going to have dinner with? Dinner. Dinner. Sorry. Okay, solo repito. Who are you going to dinner with? To have dinner with? Mm-hmm. To have dinner with? I am going to have dinner with my boss. Is your boss going to pay? Yes, he is. Okay, very good. That's great. Bravo. Bravo. Congratulations. So you see, ¿cómo suena, verdad? Are you going to have pizza? Are you going to have dinner with your boss? Is your boss going to pay? Okay. Are you going to go out tonight? Excellent, very good. So it's quite different from the ing form for present continuous. Esa es una forma diferente, ¿verdad? Que no necesariamente es un ing de presente continuo.
Okay, I would like to ask you to please open your cameras. Me gustaría que por favor abramos las cámaras, chicos. And to have the last screenshot of the night for this group. Okay, Raquelita, excellent. Excellent, very good. Excellent. So let me just wait a minute. Esperemos un segundo. Okay, now. Very good, excellent. Just let me open. Solo déjenme rapidito tomarles la asistencia, chicos. And again, ask you to please let me know if you have difficulties. Y de nuevo, por favor, me hacen saber, ¿verdad? Si tienen dificultades para poder trabajar en la plataforma, en complete y completar, ¿verdad? The assignment for today, la asignación para hoy. And that for tomorrow, you can let me know what topic would you like that I can give a feedback. Yo sé que a veces se siente que va bien rápido, ¿verdad? Porque estamos con unos tiempos específicos. Entonces puede haber un tema específico en el que ustedes digan, no, teacher, ese lo pasó muy rápido. Y definitivamente necesitamos que repita ciertas cosas. Entonces yo con mucho gusto mañana puedo tomar ese tiempo. Adelanto que también les voy a hablar un poco sobre la pronunciación de verbos irregulares, que es algo que se trabaja en el segundo módulo y que a veces nos da alguna dificultad. Entonces yo he pensado como poder trabajar esa parte, ¿verdad? Para que ustedes tengan como ese feedback para llegar. Ok, Ana Astrid. I'm here. Ok, Ana Lisbeth. I'm here. Ok, Ana Victoria. I'm here. Don Angelito. I'm here. Cindy. I'm here. Ok, Ingrid Noemí. I'm here. José Edgardo. Don José Edgardo, yo lo vi que estaba ahí, don Josecito Edgardo. Don José Manuel Bautista. José Manuel. Presente. Ok, don José Ismael Duarte. I'm here, teacher. Ok, José Rigoberto Martínez. I'm here, teacher. Carla Paola. Carlita. Carlita no está. Ok. Está Kenny Yamilet. I'm here, teacher. Ok, Mario Alberto. Mario Alberto. Ok. Está Raquel Vanessa. I am here, teacher. Ok. Rocío Marisol. I'm here, teacher. Rosenberg. I'm here. Ok. Samuel Jonathan. Samuel Jonathan. Ok. Silvia Evelyn. Silvita. I'm here, teacher. Ok, Víctor Arturo Vázquez. I'm here, teacher. Ok, Walter Manuel. Yes, I'm here, teacher. Ok, William Fernando Moreno. William Fernando. Ok, entonces no escuché a William Fernando, no escuché a Samuel Jonathan, tampoco a Mario Alberto, ni a Carla Paola. Only. Ok, very good. Edgar. Sí, lo mencioné. Teacher Edgar, sí. Sí, lo mencioné, don José Edgardo Pérez. Sí, y le puse asistencia porque sí. Vi que estaba ahí. Sí. Sí, okay. Tuve problemas ahí con el audio. Internet. Don't worry. Sí, sí. Ok, my dears, I appreciate you came to class. Officially, we finished the module. Oficialmente hemos terminado, digamos, casi el módulo, ¿verdad? Con las actividades de la plataforma. But tomorrow, we are going to have our closure activity. Tenemos mañana la clausura con feedback activities for the section 2, como algunas retroalimentaciones básicas para que les van a servir para su próximo básico 2, ¿verdad? Para su módulo 2. Ok, good to see you. See you tomorrow. Bye. 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 Bye